Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy muy emocionado en esta ocasión haciéndoles este video porque los quiero invitar el día de mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la, de la tarde de de Mexicali, Baja California, GMT-7, que son 10 de la noche a 1 de la mañana de Sao Paulo, Brasil, y depende de donde estén el horario es diferente porque tenemos la tercera de las sesiones de sábado de reflexión profunda. Las primeras dos fueron un éxito, tuvimos la primera de ¿Qué es el arte? Comunicación contra la expresión, sesión que está de forma totalmente gratuita y libre aquí en, en mi canal de YouTube. También tenemos, tuvimos el, el sábado pasado lenguaje simbólico, técnicas de interpretación de sueños y de arte, que, que creo que fue una sesión muy especial. Nos llevamos, yo creo que sorpresas todos los que estuvimos y todas las que estuvimos presentes y fueron unos momentos muy especiales, pero... Pero este video es para invitarlos el día de mañana porque es difícil escoger cuál es la sesión más, más interesante de un ciclo de conferencias como este, donde todas ellas me llaman tanto la atención, por algo las estoy haciendo, pero probablemente mañana sea la sesión que más me llama la atención de todos, de todas las sesiones, pues no la voy a dar solo, sino que tenemos una invitada especial, una súper invitada especial, que es Aline Oliva, mi profesora de tarot. Y no solo mi profesora de tarot, sino una, un ser humano, una intelectual, una feminista, una veterinaria, una futura psicóloga, una terapeuta, una todóloga brasileña sumamente interesante. Eh, la sesión de mañana se llama Sincronicidad, Espiritualidad y Arquetipos. Tarot, astrología y oráculos para una lógica ritual. Ustedes se podrán preguntar, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Porque a mí me podría interesar una sesión que, que tenga que ver con cosas que suenan como tan oscuras o tan extrañas. Y precisamente ese es el tema central de la sesión, el darnos cuenta que, que nosotros que vivimos en un país católico, sobre todo los mexicanos, en Brasil también hay, hay una persecución muy grande a, a todas las formas de, de, de espiritualidad diferentes del catolicismo. Hemos vivido engañados pensando que la espiritualidad tiene que ver con la credulidad, tiene que ver con un pensamiento este, que sale del pensamiento científico, que tiene que ver con un pensamiento de gente tonta o de gente que anda metida en cosas malas o de gente que, que no es tan profunda o de gente, no sé, tenemos una serie de prejuicios que hacemos con respecto a la espiritualidad que no tienen ningún fundamento, realmente ningún fundamento. Y esto se los digo de corazón abierto porque yo era una de esas personas. De hecho, mi formación comienza en, en la física. Fui segundo lugar estatal de física cuando estaba en el colegio Mexicali y en la preparatoria. Y mi primer trabajo fue dar clases de física y de matemáticas. Con eso ganaba dinero cuando estudiaba medios audiovisuales. Entonces yo era una de esas personas que pensaba que, que las personas que estaban metidas en cosas como la astrología o el tarot era porque, porque no habían conocido bien la ciencia. Y cuando me abro a la espiritualidad, me encuentro con personas como Aline Oliva, que es mi profesora, les digo, de, de tarot, que es una persona sumamente profunda, sumamente interesada en temas científicos, en temas filosóficos, en temas psicológicos, en temas psicoanalíticos, en temas de reflexión de ciencias sociales, pero, pero en serio, en serio, no, no de mentiritas. Y, y me voy dando cuenta que, que uno puede entrar a la espiritualidad de la forma más escéptica posible que de hecho la espiritualidad puede ser incluso una nos, nos puede exigir incluso una actitud más escéptica que la ciencia y para eso también les voy a adjuntar en este video eh, una serie de lives de facebook que, que hice que están disponibles uno es una introducción a la astrología y al tarot que me pidieron unas alumnas de danza y a, la, a quien les, les agradezco por esa iniciativa también les voy a adjuntar una introducción al psicoanálisis que les di a mis alumnos de, y alumnas de medios audiovisuales porque ellos nos pueden servir para, para complementar esta esto que estoy diciendo aquí. En esos videos les hago una introducción a, a la lógica simbólica, cuál es la diferencia con respecto a la lógica racional, a la lógica matemática, a la lógica del consciente, cómo funciona esta lógica del inconsciente. Y, y, y en este video de, en ese live de Facebook, que es, que es la introducción a la astrología al tarot, les digo que que la actitud espiritual puede ser incluso muchísimo más escéptica que la actitud científica. Y esto que suele sonar tan extraño, los invito a ver el video de forma libre, a comentarlo, a, a compartirlo para que generen su propia opinión. No me tienen que creer a mí en, en nada de lo que digo. Pero precisamente por eso, eh, los quiero invitar a todos y a todas las personas que, que puedan estar interesados en, en, en estos temas o que quieran saber un poco más, a venir a la sesión del día de mañana, a inscribirse a la sesión del día de mañana. Porque lo que se va a tratar es tratar de introducirnos todo mundo a, a cómo podemos, a, para empezar a comprender qué es esta, esta lógica espiritual, diferente de lo que estamos acostumbrados a pensar desde nuestros prejuicios, qué es verdaderamente esta lógica espiritual, diferente de una lógica religiosa, cómo podemos comprender cuál es la diferencia entre la espiritualidad y, y, y la, una visión espiritual y una visión científica, cuál es el alcance de cada una de ellas dos cómo podemos comenzar a alimentar esa espiritualidad de una forma libre, de una forma personal, de una forma autónoma, a partir de, de los arquetipos, de la tradición arquetípica, y después quisiera darle toda la cancha a Lini para que nos hable, para que os hable de, de la lógica ritual, nos hable de los oráculos, nos hable del tarot, y, y ella con su, con su magia de, de personalidad, con su magia de personas, los nos haga a todos y a todas las que participemos descubrir nuevos lados de nosotros y aprender a perderle el miedo a estas situaciones y aprender a descubrir este lado espiritual que tenemos y a cómo alimentarlo, porque de lo que se va a tratar es que de verdad no nos tienen que creer nada, ni a Lini ni a mí. Van a ver, eh, si nos acompañan el día de mañana, que de una forma totalmente libre y totalmente personal, ustedes mismos y ustedes mismas van a aprender a desarrollar estas partes de ustedes espirituales y alimentarlas. Lo que queremos ser tanto Alini como yo es darles herramientas, darles, darles más que certezas, quitarles los miedos, quitarles los prejuicios y darles herramientas para que ustedes comiencen a abrirse un camino espiritual, un camino a través de tradiciones eh, arquetípicas como el tarot y la astrología u otras, que comiencen a crear este estas relaciones con la espiritualidad de ustedes mismos y ustedes mismas. A partir de ello puedan descubrir toda una otra dimensión de la, de la realidad, toda una otra dimensión de la vida, toda una otra dimensión de, de, de la existencia. Y de nuevo, esto lo hago de todo corazón. Para mí, mi camino comenzó en, en la física hace tiempo, les decía, en las matemáticas, después me brinqué a los medios audiovisuales, después a la filosofía, después al psicoanálisis. Y de dos años para acá estoy muy metido en la espiritualidad porque para mí ha sido como una, una nueva vida el descubrir que existe toda una dimensión de la existencia, toda una dimensión humana que me reta, que no me exige credulidad, sino no me exige escepticismo, pero ese escepticismo me lo alimenta con mucho sentido y me lo alimenta de una forma impresionante. Y es un poco a, a lo que los quisiera invitar el día de mañana, a que ustedes vivan esta experiencia por ustedes mismos, por ustedes mismas, ustedes juzguen desde sí. Y a partir de ello no paren de crecer y no paren de hallar formas de encontrar sentido, así como lo pudieran encontrar en el arte o lo pudieran encontrar en la filosofía o en la ciencia, o sobre todo en el arte y la filosofía, si ven mi introducción a la astrología y al tarot van a entender un poco la diferencia entre el pensamiento racional y el pensamiento simbólico entonces van a, van a ver como al igual que la, el arte o al igual que un cierto tipo de filosofía la espiritualidad les puede dar toda una dimensión humana para no parar de crecer nunca entonces los Invito a escribirse eh, para la sesión del día de mañana, sábado 23 de mayo, 6 de la tarde a 9 de la noche en Mexicali. Se pueden escribir con, conmigo acercándose a mi correo julián.bastidas.com, a mi WhatsApp, el más 52 686 341 41 81, o a mi Facebook Julián Bastidas Treviño para que tengan su lugar el, el día de mañana. Y también los invito a, a ver el, los lives de Facebook y los otros videos que tengo aquí en mi canal. Los lives de Facebook, de nuevo, se los voy a poner en, en, como links en la descripción para que ustedes como vayan construyendo su propia subjetividad. Porque lo más interesante de todo, lo más importante para mí de todos estos proyectos que estoy haciendo no es tanto forrarme de dinero. De hecho, no estoy ganando la gran cosa de dinero. Este, este dinero me está sirviendo mucho para, para plantear mis proyectos personales, para poder. Ver qué voy a hacer en, en este futuro. Ha sido muy difícil la situación de la contingencia para todos los que nos dedicamos a cosas que tienen que ver con talleres, con conferencias, con, que tienen que ver con contacto con público. Si me está yendo hacia mí, no me imagino cómo le está yendo a mis amigos y amigas, actores, bailarines, bailarinas, actrices, etcétera, etcétera, entre músicos, músicas, entre muchas otras profesiones sino que para mí lo más, más importante de todo es transmitir esta, de corazón todas estas cosas que me han movido tanto, que me han servido tanto, que me han transformado tanto a la mayor cantidad de personas posibles. Así que emocionado, los invito y las invito al día de mañana. Ojalá nos acompañen. Les mando yo un gran abrazo y síganse cuidando, por favor. Hasta pronto.